entendemos que no se puede asentar como precedente para las mujeres porque se han violado muchos de los derechos de las mujeres, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la intimidad y al secreto profesional, bueno, su derecho como mujer a ser oída y no ser violentada en su palabra y en el ejercicio de su palabra y criminalizada por eso. Entonces nos parece imprescindible movilizarnos, manifestarnos. Hemos presentado en la legislatura provincial un proyecto de declaración que repudia el fallo y que exige la libertad para Belén, y lo mismo hizo mi compañera Miriam Breckman como diputada nacional en el Congreso, y en un proyecto que han firmado varios diputados de distintos bloques también exigiendo lo mismo. La verdad es que se está violentando flagrantemente los derechos de las mujeres y eso no podemos dejarlo pasar. Y además, por lo menos desde nuestras bancas, hemos planteado la intención de que se discuta y se debata la única salida que creemos que tiene las mujeres para evitar estas situaciones, que es la legalización del derecho al aborto seguro y gratuito que se practique en los hospitales, porque es la manera en la que impedimos que la justicia, la policía, los equipos de salud actúen arbitrariamente sobre las mujeres y las mujeres paguemos con nuestra vida por decidir sobre nuestro cuerpo.